Un programa de arte urbano impulsado por el Ayuntamiento de Guadalajara se ha convertido en una inversión polémica que ha propiciado las más variadas protestas. La primera de las obras, Árbol Adentro, de José Fors, fue el primer motivo de debate por su costo, 4.5 millones, que luego se elevó a 5.4 millones de pesos. También por el sitio elegido, en la zona de Aranzazú, afectada por las obras del tren ligero, y por último, porque el artista apoyó en campaña al alcalde Enrique Alfaro y lo consideraban un pago de favores. Luego fue la obra Pluma, de Pedro Escapa, con un costo de 1.392.000 pesos, supuestamente en homenaje a periodistas caídos, pero comunicadores protestaron en su momento por no estar de acuerdo con la misma. Finalmente está la escultura Sincretismo, de Ismael Vargas, con un costo de 5.2 millones de pesos, que provocó airados reproches de católicos que consideran un insulto a sus creencias. Bueno, es un tema realmente interesante el que vamos a tocar en esta ocasión aquí en Ruta 44. Podríamos decir que el tema del arte siempre generará polémica y esta no es la excepción. Saludo con mucho gusto a Dolores Aurora Ortiz Minique. Ella es jefe del Departamento de Artes Visuales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Dolores, bienvenida. Gracias, muy amable y gracias por la invitación. Así es esto, siempre genera polémica el arte. Sí, pero yo creo que en esta ocasión ha sido un poco más exagerado. Ah, de acuerdo. Sí. ¿Por qué, Dolores? Pues por una parte siento que por los costos, ¿no? Pero pues se ignoran muchas cosas alrededor de lo que es la escultura urbana, en especial la cuestión de los costos. Y por otra parte creo que también por las ubicaciones de las esculturas. ¿Eso sería, digamos, la exageración principal? Yo creo que sí. Para mí eso sería. Porque luego el arte tiende a ser subjetivo, ¿no? Completamente. ¿Sí? ¿Por qué no vamos por parte? La primera de las obras, esta de Árbol Adentro, etcétera, etcétera. Bueno, pero es una obra que ni siquiera se ha realizado todavía. Así es. Y ya está encendida la polémica. Sí, está en proceso. O sea, no se ha puesto en sitio ni se ha realizado. Entonces la polémica surgió, yo creo que a raíz más bien del costo, ¿no? Pero pues se ignoran muchas cosas, como le digo, alrededor de eso, especialmente cuando se trata de bronces, y creo que la de Fors es de bronce, los metales son extremadamente caros. Entonces yo no sé en costos, ni tampoco quiero opinar al respecto, no sé en costos si esté elevado o no esté elevado. Y la situación de la ubicación, pues quizá estuvo... No sé en qué condiciones escogió realmente el sitio, porque yo soy una de las próximas autoras de escultura también de este programa, de este proyecto, y se nos dio a escoger. O sea, al artista le dijeron dónde. No nos impusieron ningún espacio. De acuerdo. Entonces se nos dio a escoger. Y yo me supongo que José Fors escogió ese espacio porque... La Aranzazú, la zona de Aranzazú. Porque pues no sé realmente por qué. En tu caso, Dolores, ¿qué obra vas a hacer y dónde la vas a colocar? Mi obra es un portal de entrada en la zona oriente de la ciudad. Yo la propuse en el área donde está el Baratillo, todo el mundo conoce, y es un portal de entrada, a una zona que está completamente fuera de toda proyección artística, porque no sé, toda la población que vive en esa área no está de ninguna manera familiarizada con el arte urbano. Parece que las esculturas son de la calzada para acá. Sí. La mía es de la calzada para allá. No hacia el oriente, no, ¿verdad? Y se llama Portal del Oriente, de hecho. De acuerdo. Sí. Muy bien. ¿Por qué es importante las esculturas para una ciudad? Bueno, ese es un punto que yo sí me parece muy interesante que se hable, porque pues ustedes saben que París no sería París sin la Torre Eiffel, o Nueva York no sería Nueva York sin la Estatua de la Libertad. Entonces se convierten en hitos. Y se convierten en íconos también de una ciudad. Y yo siempre lo he dicho y se los he dicho a mis alumnos, la escultura hace ciudad cuando es escultura pública. Podemos recordar algunas de las más emblemáticas de Guadalajara en este momento, además de la Minerva, por supuesto. No, pero por ejemplo, una muy criticada que fue la hermana Agua, que le decían la hermana Drácula en un inicio cuando se puso. Ahora está en Las Rosas. En Las Rosas, y López Mateos. Ahora es una escultura que es una fuente, pero es una escultura que es un punto de referencia. Importantísimo. Es de Fernando González Gortázar. De Fernando González, y otra de Fernando, que es Los Cubos. De hecho, yo he visto camiones urbanos que en lugar de decir zona fulana de tal, dice los cubos. Y la gente sabe perfectamente. Se convierte en un referente de la ciudad. ¿Cuál otra, Dolores? pues los cubos, eso, la puerta que hizo también Fernando. Digo, aquí en Guadalajara, la de Mathias Goeritz, el pájaro, el pájaro amarillo, si lo recuerda. Sí, que está en Jardines del Bosque. En Jardines del Bosque. Y la muy polémica de Sebastián, de los Arcos del Milenio. Que no está terminada. No, yo creo que ahí fue realmente pues un problema muy serio, ¿no? Porque pues las dimensiones eran enormes y me imagino, me supongo que por todo lo que se dijo alrededor es que era casi incosteable, ¿no? De acuerdo. Para los críticos, Dolores, una pluma por Avenida Federalismo, ¿eso es un referente de la ciudad, una escultura? Yo cuando venía ahorita en el camino dije, no voy a hablar ni de costos ni hablar de mis colegas. Porque para mí, digo, merecen todo el respeto porque pues es un trabajo y es un trabajo como cualquier otro. Y estéticamente yo no puedo hacer una crítica, que la única cuestión para mí de la pluma es que está completamente fuera de dimensión. Está muy pequeña para el espacio donde está. ¿Cuántos metros es? Como creo que 4 metros. 4 metros. Se pierde por completo. Y la avenida es muy grande, ¿no? Claro, y hay muchos postes que esa es una de las cuestiones complicadas del arte urbano, que compite uno con muchas cosas. Se compite con bancas, con baluardas, con kioscos, con postes. Bueno, en el caso de Federalismo hasta con un templo, ¿verdad? Con un templo. Que está en medio del... Y esa es una polémica muy fuerte también. Claro, sí. Muy bien. Continuamos con el tema más adelante, Dolores. Tengo que hacer una pausa. Después de la misma, platico con otro de nuestros invitados. En total, tanto en nuevas obras como en remozamiento de las existentes, el Ayuntamiento de Guadalajara invertirá en su programa de arte urbano 62 millones de pesos. Entre las obras atendidas destaca la Minerva, a la que se destinaron 8 millones de pesos. Pero en espera está el remozamiento de la Gran Puerta de Fernando González Gortázar, las pistolas del Parque González Gallo, la Estampida, la Sala de los Magos, los futbolistas de la Fuente Olímpica, la Madre Patria y hasta el kiosco de la Plaza de Armas, entre otras. Es un programa que tiene el ayuntamiento precisamente para pues, invertir en el mantenimiento de las esculturas que ya tiene la ciudad, más la inversión para otras obras que son motivo ahora precisamente de este debate. Saludo con mucho gusto a Salvador de la Cruz Rodríguez, él es regidor del PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara. Salvador, bienvenido. Carlos, gracias por invitarme. A ver, Salvador, ha habido cuestionamientos de la fracción del PRI en el Ayuntamiento de Guadalajara hacia este programa, particularmente estas esculturas. ¿Por qué? Bueno, decirte que de primera mano estamos de acuerdo en el remozamiento de las obras que ya existen para efectos de que estén realmente a la altura de la ciudad. En eso no había ninguna duda. Decirte que ya se comentó en la cápsula anterior, son 62 millones de pesos. Lo que se nos hizo raro es que de los 62 nada más se van a aplicar 20 y ya se utilizaron 8 en la Minerva. Y del resto, 42 vanes profeso para nuevas obras, que he de decirlo y es de comentarlo, no estamos en contra ni de los autores ni de las obras, sino del gasto. Porque nosotros creemos que hay otras prioridades también en el ámbito de la cultura que se pueden ir aprovechando, principalmente vinculadas al área de educación, de la propia área de cultura, para el efecto de ir socializando y abriendo el apetito cultural de muchas personas de la ciudad, porque si bien es cierto es muy importante que sean referentes y que de alguna otra forma la importancia de la cultura, como ya se comentó aquí, que son íconos en otras ciudades, pero si no advertimos la necesidad y la posibilidad de conocer el arte, pues no tendría razón de ser, ¿no? Entonces, para nosotros sería más importante apostarle más bien a la participación a través de las diferentes áreas del municipio, a cursos, proyectos, talleres que realmente están olvidados para efecto de que los muchachos y los jóvenes empiecen a ver temas de cultura. ¿Y por qué no? Ver también el arte urbano bajo unas esculturas muy en específico para efecto de que se puedan instalar, ¿no? Decirte que de estas obras nosotros no tuvimos conocimiento ni del gasto, ni de dónde, ni del cómo. Poco a poco nos hemos ido enterando de cuál ha sido el mecanismo. Por ejemplo, hasta ahorita me estoy dando cuenta de que le dieron la posibilidad a los autores de escoger el lugar de ubicación. No, no ha habido transparencia en este programa. A nosotros, cuando menos a mí como regidor, nunca me comentaron ni se socializó, y yo creo que ese es uno de los principales problemas, porque a lo mejor no hubiéramos tenido ningún problema en que se nos planteara cómo es el costo, la presupuestación, la ubicación y los demás, y que participáramos, porque ya se comentó, uno de los principales problemas que hay es la ubicación, y porque creemos que a veces no fue lo más idónea, creemos, pero a veces también no somos dueños de la palabra, ¿no? Hay expertos que nos podrían dicho, te voy a decir, por ejemplo, el caso del que está ahí por federalismo, de la Virgen, el secretismo, sí. Ese que está por federalismo se pone a una cuadra o a dos cuadras de un templo que está por la misma avenida, cerca del santuario de Guadalupe y encima donde pasa el tren eléctrico de una altura con dimensiones. Nos llegan comentarios de todo tipo, de la ubicación por todo tipo. Entonces es ahí donde nos empiezan las controversias y por otro lado el gasto. Y ahí es donde decimos, bueno, cuando menos se nos hubiera dado la intención de decirnos realmente dónde, el cómo, el costo y para qué, ¿no? Ahorita te enteraste entonces, Salvador, que los artistas eligen dónde colocar la obra. Hasta ahorita me estoy enterando y estoy avisorando muchas cosas que yo desconocía. Entonces, te digo, ¿a qué nivel estamos de transparencia y de apertura de este tema? Prácticamente fue un tema que llevaron, que realizaron, y que cuando menos en el caso mío, no sé si demás compañeros, claro, ni siquiera nos tomaron en cuenta. Ahora, es una pregunta abierta la que lanzo, en el sentido de que son los artistas los que efectivamente deben elegir dónde va la obra, no tiene que opinar la ciudadanía o la arquitectura que tiene la ciudad. Yo creo que ahí es donde deberíamos de haber deliberado primero, por eso, sin señalar si están bien las ubicaciones o no, ni los costos, ni demás, nos hubieran dado la oportunidad de participar y a lo mejor haber utilizado mecanismos para efecto de socializar, de vincularte y de ver otras alternativas. Yo te ratifico, con todo el respeto que me merece el arte urbano, para mí hubiera sido más importante de primera mano haber dado la oportunidad a otro tipo de mecanismos y de situaciones que no fueran tan costosas, y segundo, socializarlo y darle la oportunidad más a jóvenes y a niños de abrir el apetito de toda la cultura que existe en la ciudad, que a veces ojalá estén viendo el programa y hubieran oído tan atinados los comentarios de la doctora que me antecedió para que supieran lo que ella sabe, porque muchos ni siquiera están enterados. Digo, ahorita me da gusto dónde lo va a poner ella, porque en aquel rumbo de la ciudad es más importante otras cosas que la cultura en general. Y no es que sea una ciudad inculta, es que a veces no nos van conduciendo ni dando oportunidades para tener espacios de participación, ¿no? Si te entiendo, don Salvador, tendría que haberse dado primero un impulso a la cultura, un fomento a la cultura, apreciar lo que ya tenemos de monumentos, y después de eso, la segunda etapa, buscar obras. Así es, yo creo que por ahí haber sido, y apoyar a mucho del arte de los jóvenes urbanistas que están aquí en la ciudad, que a veces unos tienen muchas posibilidades y otros tienen contactos para realizar obras, pero conmigo han acudido muchos jóvenes que participan y a veces los premios y las circunstancias son muy, muy chiquitas y a veces va aminorando, ¿no?, la posibilidad de hacer ese tipo de situación. A ver, de las obras, primero nos enteramos que una obra iba a costar 4.5 millones. Y después 5. Y 5.4. ¿Qué pasó ahí? Pues es que ni siquiera estábamos enterados. Eso, de una investigación que hizo otro compañero regidor, se dio cuenta que había un entre, por decir así, de 900,000 pesos y después iban a los 4.5 millones, cuando en la realidad eran los 5.4 millones de pesos. Esa es la transparencia de la que estamos hablando, que careció en este tipo de proyectos. Muy bien, vamos a continuar con el tema, Salvador, tengo que hacer una pausa. Después de la misma platico precisamente con un estudiante que ganó un premio para una escultura en la ciudad. A diferencia de los recursos invertidos en Guadalajara, el Ayuntamiento de Zapopan desarrolló el proyecto escultórico monumental con el que pretende realizar 10 esculturas para el municipio, pero todas financiadas con recursos privados. A través del Grupo Exim, que reúne artistas y empresarios, se instalarán las obras y el Ayuntamiento solamente facilitará el terreno y los trámites, además de hacerse cargo del mantenimiento. La primera de las obras, Maíz, de Ismael Vargas, ya fue instalada y generó polémica porque el artista la donó a Zapopan, mientras en Guadalajara cobró más de 5 millones de pesos. Bueno, ahora vamos a platicar con un estudiante egresado de la carrera de Artes Visuales en Expresión Plástica de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, que fue merecedora de un premio en el Ayuntamiento de Guadalajara, Darío Ernesto Águila Abrica. Darío, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Por qué nos platicas de este premio que obtuviste? Sí, es una escultura, ¿no? Sí, es premio a una escultura. Juan Soriano, sí. Uh-huh. Se le da el premio a un... Son tres lugares. Uh-huh. Yo obtuve el primer lugar y solo el primer lugar obtiene el premio. Ingresos para poder realizar la obra. ¿Cuánto ganaste en este certamen? 80,019 pesos. 80,000 pesos. Ajá. ¿Y para construir la obra? Me van a facilitar 500,000. ¿Es una obra en qué material? Cantera. De cantera. Uh-huh. Tú hiciste señalamientos recientemente a los medios uh-huh. locales en el sentido de que te parecía desproporcionado el costo de otras obras, quiero suponer, a la luz de lo que te va a costar a ti hacer esta. Sí, era un señalamiento, creo que válido. Uh-huh. Quizás en el calor del momento me emociona un poco, pero sí, en comparación, sí puede haber como comparativas, pero basándome en mi premio, fácilmente puedo realizar mi obra. Uh-huh. Pero, ¿opinas tú que fue desproporcionado los costos de estas obras? Quizás sí, pero tal vez no tengo en cuenta diversos temas que se tocan por ahí, como emplazamientos, como el metal, el corte con láser, todo eso es muy caro, entonces... Entonces, ¿están bien o están mal, Darío? ¿Te parece mucho o te parece poco o está bien? Está bien que se apoye al arte. Me parece que sí hace falta mucho escultura urbana en Guadalajara. Uh-huh. Para bien o mal, este proyecto me parece adecuado. Creo que llega tarde, pero llega. Y más allá de si me parecen bien las piezas, si me parecen mal, está muy bien que se apoye el arte urbano en Guadalajara. ¿A ti también te dijeron o te permitieron escoger dónde vas a poner tu obra? Todavía no me han comunicado ese asunto, apenas los próximos días se van a comunicar conmigo. Yo pienso que sí me van a dar a elegir algunos. ¿Y qué es tu obra? ¿Por qué nos platicas de ella? En realidad, bueno, se llama Manar. ¿Cómo se llama, perdón? Manar. Manar. Es el fluir del agua, el brotar del agua. De acuerdo. Está basado en las fuentes de Guadalajara, que son parte importante de nuestra ciudad, son emblemáticas y siento que... estuvieron olvidadas a lo largo del tiempo y hasta ahorita la están restaurando un poco y remozando. Uh-huh. Entonces me pareció importante sustraer ese tema e incorporarlo a mi escultura. Es una escultura pero no una fuente. No, no es una fuente. Uh-huh. Representa el movimiento del agua, pero en realidad no va a brotar agua de ella. No va a brotar, porque muchas fuentes en Guadalajara, efectivamente, como tú mencionas, son un referente de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Sí, las dos copas son muy importantes. ¿Cuáles son las dos copas? Las que están en Plaza Liberación, a un lado de Catedral. De Catedral, sí. Ajá, ahí están las dos copas y muchas fuentes son muy importantes. ¿En eso te inspiraste tú, en ese tipo de fuentes? Sí. En el sonido, el movimiento, todo eso. Además, escogiste un material que es muy de la región, que es la cantera, ¿no? Ajá, sí, es muy tradicional de Jalisco, en realidad. Uh-huh. Me pareció importante tomar ese material porque todas las piezas de la ciudad son lámina o vaciados en bronce, entonces hace falta algo como de cantera. La cantera tiene un olor muy especial al mojarse, entonces también me pareció... excelente tomar esa. Hace un momento dijiste que este programa de apoyo a esculturas llega tarde, se habían tardado, vamos. Uh-huh. ¿Cuántos años tú, estás muy joven pues, pero seguramente estudiaste de esto, hace que se colocaron las últimas esculturas en la ciudad? Han pasado muchos años, supongo. Del último Juan Soriano pasaron 2 o 3 años. Uh-huh. ¿Y dónde está el último Juan Soriano? El último Juan Soriano está en Plaza México. ¿En Plaza está México? Enfrente, es todo un paseo. Un paseo. ¿Y hay la suficiente difusión para ese paseo, Juan Soriano? Porque ahorita que me lo comentas yo no sabía, por eso te lo pregunto. En realidad sí, se presenta la convocatoria. No, pero después de que lo montaron, instalaron y todo, okay. ¿Hay la difusión para que la gente conozca eso? Sí se presentaron y sí hicieron reportajes y están bien emplazadas, están bien iluminadas. ¿Cuándo los hicieron? Pero ahorita, por ejemplo, los jóvenes, ¿saben eso? Supongo que sí, porque es una plaza muy visitada. Entonces... ¿La plaza, pero también la escultura? Sí, porque por el lugar pasan muchos coches, pasan bastante gente. Yo mismo paso por ahí seguido. Muy bien, muy bien. ¿Y de otras obras que tú recuerdes que te han impactado en la ciudad como estudiante de esta carrera? Bueno, Miguel Miramontes fue muy importante para la ciudad. Aportó muchas figuras, esculturas, los niños miones, el Monumento a la Madre. El Monumento a la Madre. Esas fueron como mis inspiraciones al principio para tomar la carrera de artes. Muy bien. Muy bien, vamos a continuar con el tema, Darío. Hemos escuchado a nuestros tres invitados. Después de la pausa, nuestro tradicional cruce de caminos aquí en Ruta 44. La polémica por el arte urbano en la ciudad es el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Hicimos un panorama general en torno a este tema y vamos ahora con cosas más concretas. Dolores Ortiz, ¿por qué rescatas tú hoy, que finalmente, decía hace un momento Darío, que el programa llega tarde, pero llega finalmente, un programa de rescate al arte urbano? Bueno, yo tengo un dicho que... con frecuencia también les digo a los alumnos que hasta que nos está realmente cumpliendo, estamos encontrando nuestra tierra prometida a los escultores, ¿eh? Porque por muchos años no se promovió la escultura. Yo creo que a partir del Pájaro de Fuego de Mathias Goeritz, realmente una promoción fuerte y verdadera no existió. O sea, ¿de cuándo estamos hablando? ¿Cuántos años? 1950 fue cuando él la hizo. En el 50. En el 50. Ahora, se hicieron de pronto una serie de proyectos, como es el que ganó Darío, que está dentro del premio Juan Soriano, pero esto surgió a raíz de los Panamericanos, porque un grupo de 7 escultores que somos, tenemos un colectivo que nos llamamos el Grupo de los Siete, hicimos un reclamo al ayuntamiento de ese momento, porque, no sé, ustedes han visto toda la ruta esta que está en la avenida Lázaro Cárdenas, en donde se pusieron, entre comillas, esculturas, que aparecieron inmediatamente, claro, se refiere a los dineros, pero no se licitaron, ni se dijeron, ni se supo quién las había hecho. Entonces nosotros hicimos un reclamo y a raíz de eso surgió el proyecto el premio Juan Soriano. ¿Esas esculturas son como de deportes? Son de deportes. Bueno, sí. Yo no les llamaría esculturas, ¿eh? Sí, son unas cuestiones de deportes ahí que también el costo fue elevadísimo. ¿De cuánto estamos hablando, Dolores? ¿Te acuerdas? Yo no me acuerdo, pero habían dicho que eran 40 y tantos millones repartidos, o no recuerdo muy bien. La cuestión es que son láminas que con el tiempo... se van a destruir, porque pues fuimos y vimos de qué calibre eran, etcétera, etcétera. Y pues con el tiempo se van a destruir y no son esculturas. Son una serie de formas que salieron de una grafía, porque son gráficas planas, y surgieron de la noche a la mañana también. Bueno, ahorita me contestas otras que aparecieron allí en Providencia, como barquitos de papel y otras cosas, pájaros. Sí. Ahorita me platicas de eso. Salvador de la Cruz, parece que este tema de la transparencia en el manejo de esculturas como que no se les da a las autoridades, por lo que estamos escuchando. No, pues decirte que yo ratificarlo, no nos dimos cuenta de nada. Incluso retomando lo que dice la doctora, pues prácticamente tampoco se licitaron. Estas nomás... asignaron, cada uno escogió los temas y se resolvió hasta la ubicación, que por lo que estoy viendo. ¿Pero qué marca entonces la norma para la compra de una escultura? Permíteme la expresión de la compra. Bueno, pero más que la compra o no, es el dinero. Como son recursos públicos, de acuerdo a la cuantía, se debieron haber licitado. Independientemente del destino. Sí, ocupamos este tipo, y que los mejores hubieran visto, yo propongo esta o esta, a lo mejor los bosquejos, y de ahí se hubiera visto cuál hubiera sido lo mejor. Ratifico, independientemente de las cuantías. Porque ahí es subjetivo y no lo podemos decir cuál es más bonita o cuál es el material, no. Es decir, a ver, tenemos esta necesidad, hay este proyecto, son recursos públicos, se tienen que licitar y de acuerdo a estas características. Y vemos luego con los expertos urbanistas las ubicaciones y los tiempos y dónde y demás, ¿no? algo que te digo con toda claridad no se vio en el caso de Guadalajara. Simple y sencillamente se destinaron los 42 millones, se escogieron a quienes, ellos escogieron los temas y las ubicaciones, por lo que estoy enterándome ahorita. Es donde yo... pero también sucede que hay un asunto técnico de por medio, lo decía Dolores hace un momento, las que colocaron el Lázaro Cárdenas son de lámina. Hay una opinión técnica mínima que hay que pedir, ¿no? ¿Se puede hacer una intervención? Yo creo que utilicé mal la cuestión de la licitación. Aquí lo que quiero aclarar es que en el momento que se hicieron estas esculturas de Lázaro Cárdenas, dijeron que era mobiliario urbano. Mobiliario. No dijeron que eran esculturas. De acuerdo. Y el mobiliario urbano se licita. Sí, es otra cosa. Entonces, digo, en ese caso, porque la escultura urbana se pone. Nunca preguntan si ponen a Benito Juárez o si ponen a Hidalgo o cualquiera de esos monumentos. A nadie se le pregunta. Sí, pero hasta cierta cuantía. Y aquí rebasa son 42 millones de pesos. No estamos hablando de 1, 2, 3 millones de pesos para poder decirse, vamos a poner este busto o estas letras o este proyecto. No estamos hablando de 42 millones donde se tuvo que haber hecho con toda claridad abrirlo, porque hay muchos artistas en la ciudad. No nada más son 15 o 20. Son muchos artistas y hay muchos jóvenes, en el caso de él, que pudieron haber participado y haber aportado esto, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, es independientemente de lo que se vaya a comprar o adquirir, por el monto debió haberse licitado y por transparencia haberle informado tanto a los regidores como al cabildo la ubicación, cuando menos a la Comisión de Cultura, que hasta ahorita, hasta donde tengo conocimiento, nunca se invitó siquiera a informarle todos estos temas. Y también, posiblemente, ¿dónde se va a instalar? Lo que se hace en su momento. Bueno, es que eso hubiera sido hasta estratégicamente para efectos de no crear controversias ni conflictos entre la propia ciudad, porque la propia autoridad ya está creando controversias, que es lo que menos queremos, en el caso de la de federalismo. ¿No? Así es. Muy bien. Darío, Ernesto, a ver, ¿qué opinas tú de esto que están comentando ellos respecto a las obras? Bueno, sea un peso, sean 10 millones, creo que para la cultura no debería de haber límites, porque es dinero... ¿Bien invertido? Bien invertido y aparte que está destinado a ello. No se le quita a otros rubros dinero, o sea, para la educación no le quitan dinero para metérselo a cultura, es algo que ya está destinado a ello y puede usarse, porque si no se queda estancado y ahí no sabemos. Pero ¿qué opinas de lo siguiente? Hay 42 millones de pesos para este programa de escultura urbana y eso más o menos es lo mismo que costó mobiliario urbano para los panamericanos que colocaron en Lázaro Cárdenas. Sí, de hecho están muy feos esos mobiliarios. Sí, sí me enteré de esa polémica, pero más pues de voz en voz, ¿no? De maestros que me dijeron, esas cosas que pusieron ahí, no sabemos quién las puso, y siempre ha pasado ese tipo de cosas. Aparecieron nomás de la noche a la mañana. Ajá, entonces aprovechar los panamericanos para utilizar ese dinero, pero no me consta nada, entonces no puedo. ¿Tú qué opinas de lo que dice el regidor? ¿Debió haberse abierto este tema de las esculturas a más jóvenes para que participaran con proyectos? De cierta manera sí, pero... siento que hay proyectos que son para personas ya consolidadas, aunque me duela decirlo. Hay programas para gente emergente y para consolidados. Entonces siento que para esta situación creo que sí necesitaban gente... ¿José Fors es un escultor consolidado? Es un artista consolidado. Él es consolidado. Como escultor no, pero como artista. Bueno, pero te pregunto como escultor, es que tú me dijiste, hay escultores consolidados y escultores emergentes. Yo te pregunto concretamente, ¿José Fors es escultor emergente o escultor consolidado? Olvídate de su música, te pregunto como escultor. No, yo conozco su obra y si hace figuras de caballete, nunca le conocí algo monumental, pero... Bueno, entonces ¿es consolidado o es emergente? En tu opinión. En medio. En medio. Entonces, ni emergente ni consolidado. Yo tengo que hacer una pausa, regreso con más de este tema. La polémica por el arte urbano en la ciudad es el tema que tocamos en Ruta 44. Le iba a preguntar de este barquillo de papel que apareció ahí en Providencia, un pájaro y no sé qué otras cosas. ¿Es escultura? ¿Es mobiliario urbano o qué es? No sé. También apareció en la noche de la mañana. Aparecieron en la noche de la mañana. Pero aquí creo, este es por lo que he escuchado, que son donaciones de un escultor que tiene la intención de ubicar igual la jirafa que está ahí en el cruce de Acueducto y Patria, que tiene ideas de ubicar ese tipo de ¿Es un caballito o es jirafa? Es una jirafa. Ah, primera noticia que tengo, me estoy enterando como Salvador. Sí, hay una jirafa ahí. Es jirafa. Creo que es una donación. Ahí sí yo tengo algo que decir, no contra las obras, pero me parece como, si son donaciones, me parece una competencia desleal porque es una tarjeta de presentación. De acuerdo. Entonces yo pongo esto aquí y estoy esperando a ver quién se interesa por lo que puse y entonces sí voy a tener clientela para que compre lo que estoy produciendo. ¿Esa jirafa de quién es, por ejemplo? De la misma persona que está haciendo estos barquitos y... Ah, es la misma persona. De la misma persona. Pero sí. No sabemos el nombre. No, no. Entonces están surgiendo por todos lados, pero a mí, yo pregunté y me hicieron el comentario de que eran donaciones. Donaciones. Y están en los municipios tanto de Zapopan como de Guadalajara. En Zapopan y Guadalajara, los barquitos y la jirafa. Y la jirafa, que parece el barquito, caballo. Hay un conejo. Así un conejo sí lo vi. Un perro, ¿no? Un perro, un lobo. Sí, hay varias cosas que están en los dos municipios. Pero son una especie de tarjeta de presentación. Pues claro, digo, yo también puedo donar y decir, miren, esto estoy donando y después me sale clientela, ¿no? Ajá. Ahora, este esquema que utiliza Zapopan de buscar un grupo de inversionistas privados para financiar la obra, ¿qué te parece, Dolores? No, me parece muy bien, pero yo dudo mucho de los mecenazgos ya, porque realmente pues es difícil que la gente quiera aportar dineros para hacer obra de este tipo. ¿Es otra tarjeta de presentación, entonces? Los mecenazgos no, es una forma de alguna manera porque se pueden deducir de impuestos. De acuerdo. Son dineros que se aplican para poderse deducir de impuestos, porque sí se puede. Pero en el caso del proyecto de las esculturas que se están realizando, de los que están polemizando, yo sé que son de las multas que se han recibido de todas las edificaciones irregulares que se hicieron. O sea, no es ni del erario, ni del bolsillo, bueno, del bolsillo sí de los que están pagando las multas. Claro. Esa es otra polémica que ya tocamos hace unos días aquí cuando hablamos de edificios. Bueno, Salvador de la Cruz Rodríguez, en este caso de las obras que se están construyendo, una muy polémica, la más reciente, el sincretismo, sí, generó un debate, incluso hasta movilizaciones. ¿Qué opinas de eso? Bueno, de ahí comentarte que eso es lo triste de este tipo de temas, porque la cultura no debe ser a debate, es universal y a todos nos tiene que llamar o no llamar, pero no polarizar tan radicalmente lo que está sucediendo, y menos con el tema de la religión, porque a lo mejor no valdría ni el tema de confrontar ciudadanos contra ciudadanos, y más con un tema de esta índole. Yo creo que la cultura debe ser, ratifico, para todos, y admitirla, visualizarla, admirarla desde otra óptica y no desde el punto de vista de polarización, y menos desde el punto de vista religioso. Pero ahí entonces, ¿qué se debió hacer? Por lo menos mostrar antes qué se iba a instalar ahí. Es el tema del que te estaba comentando. Cuando menos que nos dieran a conocer antes dónde, qué y cómo, para efecto de no polarizar. Porque cada uno de las expresiones que estamos en el Cabildo, aunque fuéramos del mismo partido, no tenemos nuestra propia apreciación y nuestros grupos amigos y no que podrían haber opinado. Y eso también tenemos los científicos y los expertos que también nos podrían haber ayudado en dónde podríamos poner la ubicación. Hecho que nunca aconteció. A ver, ya que estamos en eso, ¿te gustaría conocer la obra de Dolores, por ejemplo? Va a estar en el Oriente. ¿Ya la conoces? No la conozco. No sé si algo de que le hayan dicho que no se conozca desde antes. No sé, no lo sé. Pero la verdad nos hubiera gustado, cuando menos a los regidores, que nos hubieran dicho, es este proyecto, se va a hacer esto, este es el bosquejo, estas son las ubicaciones. Y esto va a costar. Y esto va a costar para efectos. ¿Cuánto va a costar, Dolores, tu obra? Yo no sé hasta ahorita todavía porque estamos haciendo todos los cálculos, pero lo que sí les puedo garantizar, y se los digo abiertamente, es que el escultor recibe como el 30% sobre el costo de la obra. No recibimos todo lo demás se lleva al costo. Todo lo demás se lleva. En mi caso es una obra grande, va a medir 8 metros. Y va a estar hecha en placa de metal. Yo he hecho todas las... Yo soy una profesional de la escultura y he hecho escultura en muchas partes del mundo, no nada más aquí. Entonces, yo tengo que hacer un estudio de suelo, un estudio de vientos, un estudio de sismos, un estudio de estructural, y todo eso me cuesta. Y me está costando en mi bolsillo hasta ahorita. Yo no he recibido nada. Bueno, tú no sabes todavía cuánto. Todavía no sé cuánto. Pero no va a ser de lámina, eso sí. No, no, es de metal. Pero no de lámina. De placa, no, no, de placa de metal. Muy bien. Entonces, quisieras información, Salvador. Pues sí, y mira, y si subiéramos cuando menos la información que nos está dando la doctora, en el caso de la pluma que está por América, pues hubiéramos dado nuestras opiniones al respecto, y no nosotros, también los que están en nuestros entornos que saben de eso. La que está por federalismo, ya lo estamos comentando, y la de José Fors también, ahorita como están las situaciones, independientemente de costos y de lo que te guste o no te guste. Yo creo que la transparencia y la apertura para que nos diéramos cuenta de esto es lo que está aquí en discusión, y la verdad, la pulcritud de un proceso que debe de ser bien encauzado, y más con los temas de cultura. Muy bien, en el tema del sincretismo, Darío, se generó bastante polémica, sobre todo con la iglesia, y hasta recientemente hubo un desplegado de gente, artistas, vamos, que se sumaron y pedían respeto precisamente al arte. ¿Tú qué opinas de esto? Es muy respetable la expresión de un artista. Supongo que tuvieron sus reuniones, platicaron sobre el proyecto, platicaron sobre el significado, y si por algo se apoyó el proyecto fue porque había libertad de expresión para poner lo que el artista deseara sin ser muy ofensivo. Pero los dos lados están bien, la gente se puede quejar de lo que no le gusta. Yo creo que el problema es el sentido de pertenencia. Claro. Que la gente no lo siente suyo, más bien ese es el problema que les veo a las esculturas que la gente no, que están poniendo. Que no lo hagan suyo, pues. No lo sienten suyo, es como muy ajeno. Claro, ahora la escultura sincretismo en sí misma es una manifestación de libertad de expresión, es lo que dices, pero los que están en contra de la misma también, es su libertad de expresarse, ¿no? Entonces se forma un círculo muy interesante en el que se pueden sentar y platicarlo y llegar a unas conclusiones válidas. No llegar a extremismo de tumbarla o ser tan bárbaro. Más bien platicarlo y llegar a conclusiones de los dos lados. Dolores dijo que su obra va a estar en el Oriente. ¿No has pensado que sea en el Oriente tu obra? Más bien, a mí me gustaría un espacio verde. ¿Verde? Un parque. Más bien me gustaría en un parque, no me importa. Pero puede estar el parque en el Oriente, ¿o no? Sí, pero ya tendrá que ver en el espacio que esté libre para asignarme, porque sí representa muchos... ¿De qué tamaño va a ser? Son 4 metros. 4 metros. Yo tengo mi sospecha de que ya tienes tu parque, que ya escogiste el parque. No, todavía si no quisiera, pero no. Bueno, muy bien. Va a ser, dijiste, de cantera. ¿Tú, para cuándo te dijeron que van a resolverte este tema? ¿Próximamente? ¿En este año va a estar lista? Este año. No me dieron fecha, pero... ¿Tiene que ser este año? Finales de este año. A finales de este año. ¿Cuánto te va a llevar a instalarla a ti? ¿De trabajo? De trabajo como mes y medio. Un mes y medio. Bueno, pues ya estaremos atentos para ver la obra de Darío en algún parque de la ciudad. Voy a una pausa, regreso a las conclusiones del programa. La polémica por el arte urbano en la ciudad, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Dolores. Gracias. Bueno, yo quiero concluir con 2 o 3 puntos nada más en relación a las cuestiones que siempre se me han preguntado, porque me han hecho varias entrevistas respecto a esta polémica. Y les digo, en primer lugar, es difícil considerar los costos, ¿no? Es difícil considerar los costos porque hay muchas cuestiones adjuntas a nada más hacer la obra, que son como las ingenierías, por ejemplo. Las ingenierías implican un montón de estudios que no se consideran en el momento que uno está haciendo los presupuestos, y después pues se va, va creciendo el monto de lo que se puede utilizar. En el caso de lo que yo estoy proponiendo, yo ya hice todo el recorrido de las ingenierías, que ya me han estado costando, y pues en el momento de que se haga la obra, si se hace, porque después de toda esta polémica no sé si se va a realizar, yo ya hice los gastos y voy a esperar a ver cuáles son los resultados. Ese es por el lado de la cuestión monetaria. Por el lado de la cuestión de arte, pues es muy difícil juzgar, ¿no? Es muy difícil juzgar porque ya lo platicamos, que es tan subjetivo que no podemos decir si es buena, es mala, o a unos les va a gustar, a otros no les va a parecer. Y la tercera situación es que yo sí estoy preparando todo un proyecto, por así decirlo, adjunto para poder socializar mi obra, sobre todo que va a estar en una zona en que la gente no está acostumbrada a ver cuestiones abstractas. Pero me interesa muchísimo ponerla en esa zona porque creo que esa parte de la ciudad no está sensibilizada al arte. Entonces tengo toda la intención de hacer todo un programa, que ya se los dije yo ahí en el ayuntamiento, en donde hay una escuela y hay una preparatoria, y ver de qué manera se puede reunir al vecinazgo y poderles explicar desde lo que es el arte contemporáneo y decirles por qué es mi intención ponerla ahí. La mía, a raíz de lo que dijo Darío, la estoy proponiendo en una glorieta, es un área verde, es una glorieta en donde desembocan varias avenidas. Y como es un portal de entrada, es un portal de entrada de la cultura hacia la zona donde no hay nada. Muy bien, muchas gracias, Dolores. Salvador, tus conclusiones. Sí, yo creo que ratificar nada más el hecho de la falta de transparencia, que yo creo que es lo que pone ahí el prietote en el arroz. Y segundo, que no hubo una ruta de socialización tanto donde se iban a poner, ni con los propios actores, que en este caso fuimos los regidores, para efecto de la aplicación de los recursos. No dejan de ser recursos públicos independientemente de donde vengan, y ahí es donde tenemos que tener cuidado de la aplicación de los mismos, sin estar en desacuerdo o no de acuerdo con la cultura y con el costo. Simple y sencillamente que se debería otra vez transparentado, y yo creo que aquí la ruta adecuada sería que la propia Comisión de Cultura finalmente se haya un pequeño esquema para efecto de invitar a todos los escultores para efecto de que comparezcan y nos den a conocer en la comisión. Y lo segundo, también, ¿por qué no invitar a otras dependencias, otras áreas, para ver las ubicaciones que hacen falta? Y que también, pues, socializar nada más para que no llegue a polarizar algo que puede ser tan positivo para la ciudad como es la cultura y este tipo de esquemas. Es decir, que en esta edición, por ejemplo, ¿de dónde va la obra? Que participen los que saben de urbanismo o los ingenieros, etcétera, del ayuntamiento, con los artistas, para darles información. Pues sí, y para intercambiar opiniones. Mira, el tema otra vez, el de la avenida Federalismo. No sé cuánto pesa donde está montada la escultura, y finalmente el tren pasa subterráneo. No sé si va a tener afectaciones. La de José Fors, allá va a ser una plaza central de donde va a pasar también el tren. No sé dónde lo van a ubicar. Hay daños en el templo que están ahí. De San Francisco. ¿Sí? Así es, no sabemos, pues. Y valdría la pena que los urbanistas y los ingenieros también estén enterados para que ese tipo de situaciones las tengan ahí como medidas o sean contempladas al momento de poner la obra. Y no sé, ese tipo de factores que la verdad pues no los conocemos. Derivado de la información que ya te aportó aquí el programa de Ruta 44 por medio de Dolores, ¿tú convocarías entonces a los demás artistas a que se reunieran con los regidores para explicarles lo que el ayuntamiento no les ha explicado? Así es, de primera mano decirte que tendría contacto con la presidenta de la Comisión de Cultura para efecto de que por oficio hagamos una invitación, cuando menos nos inviten y nos expliquen las generalidades de las demás obras. De acuerdo. Cuando menos. Cuando menos. Muy bien, gracias, Salvador. Gracias. Darío, tus conclusiones. Yo estoy feliz de que se esté hablando de escultura en la ciudad y en Jalisco en general. En Tlajomulco también se están moviendo mucho los proyectos de escultura, Zapopan también, entonces por fin tenemos el foco sobre nosotros y es muy bueno que el Juan Soriano haya tomado esta nueva dirección de apoyar al arte emergente, a la escultura de personas no consolidadas como nosotros, y darnos el empujón hacia adelante, y eso me parece muy loable de el gobierno en este sentido. ¿Te parece positivo que hoy por lo que sea, pero que ya estemos hablando de esculturas en la ciudad. Sí, yo siento que ya es ganancia que estemos hablando de escultura en un programa de discusión, porque muy pocas veces me ha tocado ver en la televisión algo dedicado a escultura. De acuerdo. Y en el caso de los ayuntamientos, ¿consideras tú que, tú dijiste Tlajomulco, dijiste Zapopan, pero crees tú que esto debería ser algo para todos los municipios que tengan que impulsarlo, no? Sí, de pronto se toman decisiones de solo apoyar a zonas muy turísticas y zonas abandonadas, como en el sitio que va a colocar la maestra su pieza, no se voltea a ver. Entonces, sí siento que debemos de diversificar un poco los lugares en los que se emplazan esculturas. Claro. Yo rescataría algo antes de concluir, Dolores. ¿Crees tú, a propósito de lo que dice Darío, que independientemente de la polémica, es bueno que hoy se esté hablando de escultura en Guadalajara? Claro, por eso decía que hasta que nos están haciendo justicia y estamos tomando nuestra tierra prometida. Es que yo lo he repetido hasta el cansancio. Acuérdense que somos un pueblo de escultores. O sea, cuando en la época prehispánica se hacían obras, se hacían esculturas monumentales. Entonces llegó un momento en que esto se partió. Después de la revolución ya no hubo tanta promoción. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿No? Que somos gente que trabajamos profesionalmente, que tenemos estudios, que nos desarrollamos, que somos... Digo, es nuestro trabajo, es nuestra forma de presentar. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo una temporada en que se hicieron 2, 3 cosas importantes aquí en Guadalajara y se dejó de hacer escultura. Digo, aparte de los próceres y los héroes, que es así como el deporte nacional, ¿no? De hacer... Seguimos haciendo próceres y héroes y seguimos haciendo los bustos y demás. Y además de eso, digo, no hubo mayor promoción a la escultura. Realmente no hubo. Entonces sí se empezaron a hacer cosas pequeñas a raíz del Juan Soriano. Cosas pequeñas que se pusieron en zonas donde la que mencionaba Darío es la zona de Avenida México, que tiene una ruta, inclusive un corredor para caminadores o corredores. Entonces se ve mucho las esculturas que están ahí. Muy bien, pues yo quiero agradecerles a los tres. Me parece que este tema pues va a seguir en la polémica y si no les parece mal, volvemos a hablar del tema más adelante. Claro que sí. Sí, Salvador. Con todo gusto. Con mucho gusto y muchas gracias. Gracias, Dolores. Muchas gracias. Como siempre, un minuto nada más para una reflexión final. En Puerto Vallarta hay una ballena. Está colocada al ingreso de la Marina Vallarta, así le llaman. Es una pieza de 8 toneladas y está colocada en una pequeña aleta. Yo platiqué con el escultor, el artista, es buen amigo mío, y él me contaba y me mostraba los planos de ingeniería que tuvo que hacerse para encontrar el punto de equilibrio, gravedad cero, etcétera, para poder colocar esa escultura. No solamente es la pieza, hay un trabajo técnico de fondo que está ahí. Finalmente, lo que en este programa hemos hablado no tiene nada que ver con la escultura, ni la calidad de la obra, ni de los artistas. En todo caso, lo que se ha cuestionado en esta mesa es la poca transparencia y la poca información que ha fluido en torno a este programa de esculturas de arte urbano para la ciudad. Eso es lo que hay que definitivamente resolver para no seguir con estas sorpresas de mobiliarios urbanos millonarios colocados en la ciudad, como estos de lámina en Lázaro Cárdenas, o los panamericanos con un edificio que quieren demoler todo el mundo, y porque entonces nos lleva a seguir construyendo lo que hasta ahora hemos hecho, un monumento a la impunidad. Hasta la próxima.